Para aquellos que se encuentren por primera vez conmigo, soy Elena Trujillo, soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero de Psicoanálisis, soy psicóloga y profesora del Seminario Sigmund Freud, que imparte dicha escuela. La Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero se funda en el año 1981 en Madrid. Su director es Miguel Óscar Menasa, el autor de este libro, Freud y Lacan Hablados 1, luego viene el 6, el 7, y digamos que es una escuela que tiene como principal misión unir la poesía y el psicoanálisis y transmitirlos. Y desde hace 40 años, pues viene impartiendo el seminario Sigmund Freud, donde se estudia desde la epistemología materialista la obra de Sigmund Freud. Anteriormente ya he estado con muchos de ustedes, aunque veo muchas caras nuevas, en esta biblioteca y en otras del municipio de Madrid, impartiendo conferencias, charlas, coloquios sobre la interpretación de los sueños y otras temáticas del psicoanálisis. Durante un tiempo no he estado acudiendo, estamos inmersos también en otro proyecto cultural de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que es lo que llamamos Grupo Cero Televisión, es decir, un espacio de producción propia que se transmite a través de la página web de programas de cultura, de poesía y de psicoanálisis que producimos nosotros, y continuamos pues esa labor de transmisión del psicoanálisis. Evidentemente el psicoanálisis es una ciencia que se destina a aquellos que la van a practicar, que son los psicoanalistas. Las matemáticas es una ciencia que evidentemente en su argumentación teórica se imparte a gente que quiera inscribirse dentro de esa ciencia. Pero hay otro campo de esas ciencias, como tocan lo cotidiano de todos, que todos necesitamos conocer, que son esas ciencias que nos proponen y cómo incorporarlas. Pues también esta labor de las charlas, de esa televisión, de esos vídeos que llegan a personas de España, pero mucho más a personas de otros países, es incorporar a la ideología cotidiana el concepto de inconsciente, que es bastante novedoso y reciente. No esa palabra inconsciente, que ya existía desde Platón, ¿no? desde los primeros filósofos, pero sí el concepto de inconsciente como lo viene a utilizar Freud en el año 1900. Nuestra reunión de hoy toma ese título tan importante y que siempre congrega a tantas personas y que siempre nos suscita interés, que es el tema de los sueños. Se publica, como digo, en 1900, pero no es el primer trabajo teórico de Sigmund Freud, que es el fundador o el primer trabajador o investigador del psicoanálisis. Antes había publicado los estudios sobre la histeria, los historiales de la histeria, el proyecto de una psicología, es decir, textos en los cuales se intenta aproximar a algo que él en su práctica clínica está viendo, está utilizando otros métodos, porque los que se utilizaban hasta entonces eran poco efectivos en el tratamiento de las enfermedades psíquicas. Y en el año 1900 él entiende que tiene los elementos teóricos que le permiten articular una nueva teoría, la teoría del inconsciente, y proponer un método de investigación de esos procesos inconscientes. Y esa obra tan importante es la interpretación de los sueños, que
más de un siglo y poco después, seguimos intentando acercarnos y poder incorporar y decir qué es lo que nos está proponiendo Freud. Claro, no lo vamos a entender como lo pueda entender un psicoanalista que se va a tirar toda su vida estudiando esos textos y volviendo a ellos dentro de la progresión teórica, evidentemente, que tiene él. Hasta 1939 tiene un importante desarrollo teórico el psicoanálisis. Pero intentando acercarnos a esa importante ruptura científica. Antes del año 1900, el hombre se regía por su conciencia. Pero a partir del año 1900, la conciencia se muestra como un órgano de los sentidos. Es decir, algo que nos transmite una información que luego no se corresponde a la verdad de los fenómenos. Entonces, a partir de 1900, nuestra vida está regida por los procesos psíquicos inconscientes. Es decir, hay una ruptura filosófica, ¿no?, que nos sitúa en otro orden. Hay tres obras capitales en el mundo moderno: El Capital de Marx, El Nacimiento de la Tragedia de Nietzsche y La Interpretación de los Sueños, donde se lleva a cabo una desmitificación de la razón. Venía para acá y con la persona que me llevaba en el coche, fuimos conversando, haciendo un calentamiento de la conferencia, y llegamos al concepto de razón, de que uno quiere tener razón cuando conversa, cuando dice algo, pero no es una cosa solo de uno, sino que somos racionalistas. Es decir, Descartes, que es un filósofo, genera un elemento que para la sociedad que vivimos, la sociedad burguesa, es fácilmente incorporado, ¿no? Donde nuestra conciencia y nuestra razón imperan sobre el orden de las cosas. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de obras actuales, hace 100 años, jovencísimas, que nos dice que, ¿no?, que eso es una pequeña parte de la cuestión. Que la ciencia nos muestra instrumentos para conocer cosas que la razón no abarca, que la conciencia no abarca. Entonces, el psicoanálisis es una de esas ciencias que viene a subvertir la razón. Es decir, que viene a subvertir la vida de los hombres. ¿Qué quiero decir con ello? Que el psicoanálisis no es cómodo. No es algo agradable para ninguno de ustedes. Tampoco para mí. ¿Por qué? Porque te dice que aquello que tú piensas de ti mismo, de la situación, no es. Es otra cosa. Que tu vida no está regida por ese punto que tú crees que es el ápice, ¿no? Que yo quiero esto y lo hago. No, no es en ese orden. Usted está engañado. Le engaña su percepción y su conciencia, ¿no? Hay un proceso de censura que no le permite conocer su verdadero foco de, ¿no?, de interés para vivir y también para sufrir. Y conocer ese foco en el cual el vértice de su deseo le genera displacer, ¿no? Y usted, para poder curarse o poder modificar la posición que ocupa en su sistema social o psíquico, tiene que tolerar ese displacer, ¿no? Tiene que hacer el trabajo, tiene que hablar, aunque le moleste, tiene que tolerar al psicoanalista y las cosas que le interprete, aunque le moleste, porque ahí se va a producir esa modificación, ese cambio de eje. Y además es... Si quieres, ahí tienes unos cojines. Tenemos tanto aforo en la sala que ya mismo van a poner literas así a doble altura para que se puedan llenar de personas. Gracias a todos por venir. La verdad que tenía gran deseo de volver a estar acompañada de público. Desde hace 20 años de carrera, que empecé en Málaga, pues han sido muchas conferencias y también, bueno, programas de televisión. Es decir, que el deseo de transmitir aquello que ya digo, nos incomoda un poco, a lo mejor es por mi sadismo, que les voy a dar algo que de alguna manera algo les va a generar displacer, pero es un sadismo bueno porque yo sé que eso que para usted puede ser un poco de displacer es una fuente de un nuevo saber, una energía en su deseo que, si usted quiere, luego puede generar otras cosas, como la decisión de psicoanalizarse.
Pero si nadie nunca te dio un pequeño pellizco o te dijo algo que contradijera lo que tú piensas, tú nunca vas a crecer. Entonces, bueno, si me toca a mí poder colaborar en el crecimiento de alguien, en la decisión de alguien, pues me arriesgo. Entonces es interesante, es esa propuesta, ¿no?, de leer la obra de Freud o leer la interpretación de los sueños o escuchar de alguna manera el mensaje que queremos transmitir, que es la importancia de ese método de interpretación psicoanalítica que nos va a abrir una nueva realidad. Porque claro, tenemos una realidad material, ¿no?, la realidad que vivimos, lo que sucede, pero no es esa la realidad que habitamos. Lo interesante es que habitamos una realidad psíquica que es diferente para cada uno de nosotros. Y que esa realidad material la tomamos en función de cómo la realidad psíquica la vale. Por tanto, no se parece en nada a lo que pasó. Y es diferente para cada uno de ustedes. Por eso el tratamiento psicoanalítico, sí, el método es el mismo para todos. A veces me preguntan, ¿y usted trata esta cosa? ¿Es especialista de esto? Sí. Claro, soy especialista en psicoanálisis. Y el psicoanálisis es el método que trabaja sobre el aparato psíquico, sobre el sujeto, no sobre el síntoma. Entonces, no se ocupe tanto de su síntoma, venga a hablar y ahí se hace un sujeto del inconsciente. Y eso tiene como efectos la curación de ciertas enfermedades, de ciertos padecimientos, de ciertos sufrimientos. Entonces, bueno, es interesante como el trabajo científico es de alguna manera displacentero. Pero Freud indica que el placer es algo muy infantil. Es la primera forma de relación del sujeto con el mundo, ¿no? Satisfago una necesidad. Pero la necesidad todavía no es algo humano. Después de la necesidad va a venir ya esa construcción del aparato donde no solo tomo la teta porque necesito leche, sino luego chupo la teta porque me gusta chupar, ¿no? Es decir, va a haber un camino donde se va a producir el deseo, donde en mí voy a querer obtener una relación con eso que está fuera de mí y que me genera impacto en mí. Y que además lo remito con mi primera experiencia de satisfacción que para mí pues dejó un impacto, ¿no? Seguramente yo la primera conferencia de psicoanálisis que escuché Amenaza me impactó y yo dije, pues yo quiero dar conferencias como ese hombre, ¿no? Si uno lo lee desde ese futuro, porque en el pasado yo no quería estas cosas que hago. Quiero porque las estoy haciendo, pero se ve desde después, ¿no? Porque por el resultado se ve cómo he vivido. No puedo tener una bola de cristal que me diga cómo voy a vivir. Entonces es interesante porque la ciencia eso produce una zozobra, porque lo que pensábamos antes ya no nos sirve. Pensar que los sueños eran una manera en la que los espíritus te avisaban de algo que iba a suceder, como pensaban anteriormente, o los oráculos que interpretaban el sueño sobre, ¿no?, sobre el futuro, pues mira, el sueño le dice que va a pasar tal cosa, ¿no? Esas son cosas ya precientíficas, creencias. Pero la ciencia dice que el sueño tiene que ver con el soñante. Es decir, que aunque usted y yo soñemos lo mismo, el significado no es el mismo. Perdón. Que se note el deseo, eso. Pero hasta que no pasa, no lo hemos dicho. No, lo íbamos diciendo. Y claro, pero el inconsciente es así, ¿no? El inconsciente salta cuando menos te lo esperas. Uno está enfrascado no sé qué y surge el lapsus, surge el olvido. Me olvido la palabra justo que yo quería poner ahí. Entonces es muy interesante porque ¿no?, el conductor decía, hay que controlar la mente. Y bueno, inténtelo y se vuelve loco, ¿no? No se puede controlar la mente. Además, la palabra mente, ¿qué es? No se puede controlar un aparato que funciona. Como si yo quiero controlar mi corazón, bueno, lo estropeo. No se puede, ¿no? Tiene un funcionamiento en base a un aparato articulado de una manera, ¿no? Hay trastornos cuando su corazón funciona de otra manera, ¿no? A veces trastornos que le llevan a la muerte.
Hay personas que con 40 años se dan cuenta que tenían una lesión de nacimiento. Y se dan cuenta, ¿por qué? Porque les da un yuyu. Antes no se habían dado cuenta. Entonces, hay un orden de funcionamiento de las cosas. Freud describe el funcionamiento del aparato psíquico, donde el inconsciente va a tener el lugar fundamental y donde luego está el preconsciente, que es un intermedio entre el inconsciente y la conciencia, que es, como dije antes, un aparato de percepción. Es la parte más exterior del sistema, pero con una vestidura, ¿no? Recibo información del exterior y recibo información también del interior de mi aparato, pero actúa de alguna manera de modulador. La conciencia, para que algo sea consciente, ya lo inconsciente se ha tenido que transformar, se ha tenido que disfrazar, porque el inconsciente no tiene la ética de la conciencia, no funciona de la misma manera. Lo único que le interesa es expresar sus pulsiones, pero claro, si funcionáramos de esa manera primitiva, no podríamos vivir entre los otros. Yo le diría a la señora lo que pienso de ella, le hubiéramos dicho tal, le hubiéramos dado el codo. No se puede funcionar así. Es decir, la conciencia es un producto del encuentro de ese ser primitivo, llamémosle niño, de ese aparato en germen, se va encontrando con los estímulos que del exterior le van modalizando. Pero claro, modalizando de tal manera que nuestra ideología nos hace ver una cosa o no verla. Y la cosa está ahí. Imagínense en un científico, ¿no? ¿Cómo afecta en el ejercicio de la ciencia los prejuicios ideológicos? ¿No? Tener un fenómeno y no poder verlo porque tu ideología no te permite entender las cosas de esa manera. Bueno, había científicos que decían que la mujer tenía un cerebro más pequeño que el hombre, o que funcionaba menos, o que no podía ejercer ciertas profesiones porque era más sensible. ¿No? Se describe que masculino y femenino es otra cosa que lo genital, ¿no? Lo genital está para la reproducción de la especie, pero luego el aparato psíquico no funciona de una manera para el hombre o para la mujer. Son funciones del aparato. ¿No? Y la mujer le ocurre que hay una represión en lo femenino que le dificulta conocer lo femenino y desarrollar ciertas funciones que son activas, es decir, atribuidas a lo masculino, pero son activas, ¿no? La mujer, en cuanto se pone a trabajar o a producir, es más productiva que el hombre, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la debilidad? Entonces, es muy interesante darnos cuenta de que el inconsciente tiene sus propias leyes. Y, por tanto, iniciar un proceso analítico es la única posibilidad de poder interpretar los sueños. Porque la interpretación va a tener que ver con la interpretación de la transferencia. Les explico, son cosas raras, ¿no? Pero esta mañana leía el texto y digo, qué interesante, ¿no? Primero porque yo ya sabía que uno no puede ir interpretando sueños por la calle o interpretando a un paciente por la calle. Se llama psicoanálisis silvestre. Usted me dice algo, yo le digo, le hago una interpretación y es como, ¿no? Le atento a aquello que más le duele a usted. Es una ofensa y un, ¿no? Es decir, esa persona te pierde, ¿no? Todo afecto que tenía porque le has dañado algo que no podías ni saber de sí mismo. Entonces eso está prohibido. El psicoanalista solo puede interpretar dentro de ese marco donde el paciente te ha dado autorización, te ha contratado tus honorarios y está dispuesto a que tú le interpretes, pero está preparado para eso en esa situación, no en el pasillo, ¿no? Sino en ese sentido donde estoy dispuesto a manejarme sobre otra cosa que mi conciencia o mi razón. Y entonces es muy interesante porque el psicoanálisis no es una disciplina interpretadora de sueños. ¿Pero qué ocurre? Antes les decía, Freud había hecho obras anteriores, además obras muy interesantes, pero que todavía no manejaban el concepto de inconsciente. Es en 1900 que hace esta obra fundamental, La interpretación de los sueños, donde articula los elementos teóricos de esta nueva ciencia, el psicoanálisis, y sobre todo establece el concepto de inconsciente. Es decir, que es un concepto, que no es un objeto, que no me puedo meter en su inconsciente, que su inconsciente es, lo podemos producir si usted se psicoanaliza.
que no está en su cabeza. Es como el número 4, ¿dónde hay un número 4? No, es dentro de la matemática, ¿no? Dentro de la fórmula, dentro de la suma. Pero fuera no está eso. No puedo, ¿no? No hay inconsciente si no hay un trabajo de asociación libre, ¿no? No hay, el sueño no tiene sentido. Su sentido es el guardián del reposo. Cuando yo sueño, mi aparato psíquico, que sigue en funcionamiento, aprovecha que la censura consciente ha disminuido, que no está tan, no hay nadie, no hay moros en la vista, pues me relajo, ¿no? Baja la censura, no desaparece, y esos deseos que están 24 horas deseando expresarse aprovechan. Pero aprovechan, siempre ya digo, teniendo que pasar por esa censura, es decir, teniendo que disfrazarse. Hay un trabajo para la expresión de esos deseos inconscientes que son egoístas, que son infantiles y que son sexuales, pero que han tenido que ser reprimidos, que si se expresaran en la conciencia serían displacenteros. Usted diría, pero qué barbaridad, qué deseo. Bueno, a veces pasa, ¿no? ¿Cómo yo voy a desear eso? Lo dice un montón de veces el paciente, que dice, además lo puede decir con la negación, si no, ni siquiera se le puede ocurrir en la cabeza. ¿Cómo yo voy a odiar a mi madre? Claro, hay una parte de ti donde ese afecto está. Y a veces te enferma ese rechazo, ¿no? Que no quiero saber esa cosa que me molestó de mi madre y no lo tolero porque yo solo puedo tolerar el amor, pero no el odio. Entonces, poder elaborar esos otros afectos que he reprimido me va a permitir tener una posición que no sea neurótica en la realidad. Porque la neurosis es la expresión de todos esos deseos sexuales infantiles y reprimidos a través de los síntomas, ¿no? Porque un olvido pase, yo me olvido de algo, bueno, me olvido el nombre de una persona. Freud lo interpreta como algo agresivo, ¿no? Un afecto agresivo tienes hacia esa persona que olvidaste, ¿no? En una... Pero no me olvido de cualquier cosa, mi olvido tiene que ver con mi deseo. El lapsus tiene que ver con algo a mi deseo. Me olvidé las llaves que para entrar en el lugar, ¿no? Si yo asocio libremente, a lo mejor averiguo que tenía algún conflicto con algo relacionado con eso, que si no, no me hubiera olvidado de eso en ese lugar. Entonces el sueño igual está hecho para que el aparato psíquico siga satisfaciéndose, es decir, sigo obteniendo una satisfacción de deseos, de esos deseos reprimidos, pero yo no me puedo enterar de ello. Si yo me entero de esos deseos desagradables para mí, me despierto. Tengo un sueño de angustia, ¿no? Hay poca deformación. ¿Cómo voy a soñar, ¿no? Sueño con una muerte, ¿no? Y me despierto. Bueno, claro, es como si aceptamos una parte de nosotros, pero hay otra parte en la que no la aceptamos. Y lo tenemos ahí en la jaula, pero son partes de nosotros, están ahí. Van a querer salir, ¿no? Entonces, la interpretación es poder incorporar a la vida consciente algo que uno había apartado y sin embargo sigue como energía. ¿Qué ocurre con la represión? Que lo que se reprime no se elimina. La vida es así, ¿no? La vida es así. ¿De cómo podemos tolerar las vicisitudes de la vida y cómo tú respondes a ella? Ahí está la salud o la enfermedad. Es decir, que si pienso que lo que tiene que suceder es armónico, me voy a llevar un montón de frustraciones porque la armonía... Si tu mamá te cerraba la puerta, la luz, no hacía ruido en casa para que tú durmieras bien, más que ser una buena madre te está generando pues un delirio, porque en la vida no te vas a encontrar una ausencia de estímulos y algodones para ti, ¿no? No, uno se tiene que acostumbrar a desarrollar su deseo a pesar de todo lo que se ponga a ello. O a transformar tu deseo a pesar de todo lo que se ponga a ello. Pues muy interesante, el deseo inconsciente no tiene objeto. Usted ahora me dice, yo quiero ser bióloga y todo lo que se ponga le diré que no me importa. Y yo digo, no se confunda. Porque a veces le conviene, en vez de ser bióloga, porque su deseo no es ese. Su deseo es estudiar, ¿no? Luego en la vida le irá diciendo lo que es más conveniente para usted, porque ya no depende tanto de lo que usted crea que desee, sino
de lo que la realidad le muestra. Usted se hace bióloga y los biólogos están prohibidos, pues la ha cagado, ¿no? Entonces ahí el deseo tiene que tener en cuenta que es una energía y que tengo que tener en cuenta lo que conviene, lo que me conviene a mí, ¿no? Lo que es posible para mí, no lo que yo quiero. Yo voy a planificar mi vida. Bueno, pues no va a pasar como usted planificó. El trabajo de la interpretación de los sueños se divide en 7 capítulos. El primero de ellos es una interesante revisión bibliográfica sobre otros autores que habían estudiado sobre los sueños antes, porque Freud dice, claro, yo no soy el primer autor que se acerca a este fenómeno. Muchos antes que yo habían estudiado, pero sí soy el primero que va a tomar los sueños para desarrollar la teoría científica. Dice, porque si lo hubiera hecho sobre la base de los síntomas neuróticos para mostrar cómo se expresa el deseo inconsciente reprimido en los síntomas, me iban a decir que mi teoría no era una teoría del funcionamiento psíquico, sino era una teoría de la neurosis. Y lo que él se da cuenta es que eso que el paciente neurótico le pasa en el síntoma, es decir, cómo se expresa su inconsciente en el síntoma, también le pasa al artista en su obra, o también le pasa a la persona normal con sus actos, o también le pasa a la persona brillante con sus pensamientos, es decir, o al loco, ¿no? Es decir, que la máquina funciona de la misma manera. Que no hay un funcionamiento equivocado en la neurosis, ¿no? Hay un producto determinado, ¿no? Hay una cuestión cuantitativa que ha determinado ese producto final. En lugar de ponerme a estudiar, me puse a fantasear. Claro, da resultados diferentes. Pero tu funcionamiento psíquico está en perfectas condiciones. Entonces, es muy importante esto, porque él dice, como soñar, soñamos todos, yo les voy a explicar, ya luego me voy a meter en la neurosis, ¿no? En los distintos elementos que vamos a trabajar en la clínica. Porque claro, ¿qué ocurre? Que hay una situación importante que podríamos decir que neuróticos somos todos. Todos hemos atravesado para ser un ser humano por el complejo de Edipo. Entonces él ve que la neurosis es un desenlace de ese complejo de Edipo, pero que hay otros, ¿no? Hay desenlaces que dan lugar a, ¿no? Esa misma energía el artista la utiliza para su creación. Entonces lo interesante es que con los sueños nos damos cuenta de que no podemos tener prejuicios sobre el funcionamiento del inconsciente. No podemos pensar que un acto inconsciente es algo malo. No, nos está avisando, informando, hablando de algo de nosotros. Si lo escuchamos, si lo tenemos en cuenta, si lo incorporamos a nuestro saber, podemos actuar de forma diferente. Entonces tenemos que entender que lo que Freud descubre es también una solución a esas enfermedades que hasta entonces no tenían solución, porque nadie interpretaba al sujeto, ¿no? Se trataba los síntomas, pero luego volvía a aparecer un síntoma más grave, ¿no? Entonces lo que muestra es, si yo le interpreto al sujeto su manera de desear, el sujeto puede modificar esa manera. Que el sueño lo trae para que veamos cómo es el mecanismo de expresión, pero luego la tarea no es interpretar sueños o que el paciente todo el tiempo venga a hablar de sus sueños. También eso es una manera de desviarse de la cuestión, de, ¿no?, enredar la cosa. Al paciente en psicoanálisis se le va a pedir que hable. ¿Que hablar qué es? Asociar libremente. Usted no censure, diga en voz alta todo lo que pase por su mente. ¿No? La indicación es, esa es la invitación. Uno tiene que tomar el testigo y decirle, bueno, yo voy a dejar de tener miedo, de tener vergüenza, de poner objeciones a todas esas fantasías, cosas que se me ocurren, las dejo fuera de la consulta y, doctor, con usted, ¿no?, voy a hacer lo que usted me dice porque usted no me va a juzgar, usted no me va a dañar, me va a ayudar, ¿no?, a poder escuchar eso de mí, que yo no sé qué hacer con ello, ¿no? Porque el paciente sabe lo que le pasa. El soñante sabe lo que ha soñado, si lo ha producido él, ¿no? El psicoanalista no tiene un saber sobre ti que tú no tengas. Tú tienes que hablar para que te pueda indicar. Porque no te va a interpretar tu complejo de Edipo, no es de ese orden, sino te tiene que poder pensar en el orden de cómo es
las relaciones que tú estableces. Por eso dije antes interpretar la transferencia, cómo uno se establece relaciones con las personas. Porque lo que al paciente le pasa no le pasa con una única persona. O no le pasa con el psicoanalista, ¿no? Que a veces no lo aguanto, que a veces digo no lo entiendo, es muy caro, no sé qué, me pongo quejoso, ¿no? Pero no, es que ahí estamos trabajando algo que te pasa a ti con tu vida, con tus relaciones afectivas, ¿no? Que cada vez que hay un obstáculo, tú quieres apartarte de ese obstáculo, en lugar de averiguar ese obstáculo que tiene que ver contigo. Por ahí tenían una pregunta. Es que hemos dicho, bueno, son tres en realidad. Los sueños premonitorios, tú los descartas directamente. Es que pueden existir los sueños premonitorios, pero no son objeto del sueño. Son cosas que se han cumplido. Ajá. No, lo que Freud dice, vamos a ver, el futuro, la ciencia no puede predecir el futuro. Si te dice que va a predecir el futuro, ya no es del orden de lo científico. Lo científico solo puede estudiar lo que ya ha pasado y estudiar cómo es el fenómeno y a partir de ahí hacer pronósticos o predicciones en el sentido de con un tanto por ciento de probabilidad puede pasar. Probabilidad. El médico, cuando te hace un diagnóstico, te dice, le quedan 3 meses. ¿Se equivocó? Hay personas que te dicen que está sano y se muere al día siguiente y personas que le dicen 3 meses y duran 20 años, pero con rencor. Porque imagínate cómo le pudo afectar que le dijeras que le quedaran 3 meses. Entonces, el futuro no se puede predecir, no se puede predeterminar. Pero Freud estudia esos sueños porque dice que justo es el paciente el que te viene y te dice, pues yo tuve este sueño y que luego se cumplió. Lo que tenemos que interpretar ahí nuevamente es el deseo inconsciente, sexual, infantil y reprimido. Porque cuando yo lo cuento, yo el futuro ya lo he incorporado en mi proceso psíquico y es lo que yo digo de él. Entonces lo interesante es cómo todo lo que nos pueda pasar en la vida, cuando uno lo dice, tiene que ver contigo. Que el sujeto, todo lo va a pasar por ese filtro. Es muy interesante porque les traigo aquí un ejemplo que tomé del libro del doctor Menasa, que lo he traído porque verdaderamente yo les invito a la bueno, les invito a comenzar su proceso psicoanalítico o a continuar pese a sus vicisitudes, pese al displacer que a veces a uno le genera el crecimiento y el bienestar. Pero este es un libro muy interesante. La interpretación de los sueños no cabe duda. Pero este es un libro que toma la lectura de Freud y de Lacan, lo procesa sobre la interpretación de los sueños y nos viene y comienza ese libro con la epistemología. Es decir, te da una serie de conceptos sin los cuales tú no puedes llegar al psicoanálisis. Les repito lo que dije al principio, el psicoanálisis es para psicoanalistas. Pero uno tiene que poder incorporar en su ideario todo aquello que acontece en su época. Yo puedo leerme un libro de arquitectura, aunque no sea arquitecto, ¿no? Algo entenderé e incorporaré, ¿no? El psicoanálisis, algo me dirá que yo pueda entender del tiempo en el que vivo, ¿no? Entonces aquí te da elementos de la epistemología materialista, porque las ciencias positivistas no pueden incorporar el psicoanálisis. Porque estamos hablando de otro tipo de objeto, es un objeto inmaterial, es inconsciente, ¿no? Son ciencias conjeturales, el orden del pensamiento, de la producción. El inconsciente no está en ningún lugar, lo produzco. La lingüística y el marxismo son ciencias conjeturales, ¿no? que ha producido ¿no? Son las ciencias del capitalismo, que van a modificar el capitalismo cuando se produzca otra ruptura en el modelo económico. Pero es muy interesante porque sin entender el concepto de ruptura, sin entender el concepto de lectura, ¿no? Hay lectura ingenua, la que todos hacemos, con los prejuicios. Usted va a leer y dice, esto no me gusta, no estoy de acuerdo, pues Pepito dijo no sé qué. No se entera de nada de lo que dice el texto. La lectura científica dice, usted tiene que seguir la tesis que plantea el texto. Si Freud dice que los sueños son una interpretación de deseos, después de la interpretación psicoanalítica, ¿no? Una realización disfrazada de un deseo sexual infantil y reprimido. Todo eso es, ¿no? Desde que él comienza, desarrolla hasta ese último término, ¿no? Que dice, claro,
no se realiza en su realidad, pero sí en la realidad psíquica. En su aparato hay obtención de satisfacción, pero en la realidad no, la realidad no se modificó, ¿no? Entonces es una realidad nueva, es una realidad psíquica. Hay realización de deseo, el deseo aparece como en el tiempo presente, ¿no? No en el pasado, no en el futuro, en el presente. Y es un deseo sexual, y es un deseo infantil y reprimido. Es decir, David, si no es reprimido, no ha podido producir un sueño. Es muy interesante porque no es que yo hoy me quedé con ganas de decirle tal cosa y a la noche sueñe que le digo tal cosa. Eso es, lo puedo tomar, de un hecho del día puedo tomar un elemento e incorporarlo a mi sueño, pero el deseo que produjo ese sueño es otro que tengo que interpretar, ¿no? Lo interesante es cómo se amplía la realidad. La amplía hacia otro mundo, como si fuera un mundo extraterrestre desconocido para nosotros, que llegamos a creer que no existe, ¿no? A un mundo terrestre, ¿no? Lo habito, lo vivo, pero mi sentido, mi conciencia no lo puede construir. Necesito del trabajo con un psicoanalista para poder ver y producir ese mundo, el mundo psíquico, ¿no? Poder ver cómo se manejan mis deseos. Y no solo, claro, no ver, sino modificar. Porque el inconsciente no se puede llevar a la conciencia. No es el mismo modelo. Cuando yo lo hago consciente ya es otra cosa. El deseo se modifica, ¿no? Está en constante transformación. La conciencia, ¿no? La conciencia, yo digo, me gustan los bocadillos con pan blanco y, ¿no? Cualquiera me dice que me gusta otra cosa. Pero el aparato psíquico no funciona así. No tiene gustos. Le sirve lo mismo un roto que un descosido. Ahora, a tu moral, ¿no? Te dice, a mí me gustan los hombres limpios. Sí, pero luego tienes fantasías de otro orden, ¿no? Te reprimes. Entonces es muy interesante eso porque se amplía la visión. Ahora, hay que cambiar la moral que uno tiene. Si no cambias la moral, esa moral te ha enfermado, te ha hecho vivir de esa manera, o tener esa sintomatología. Si tú quieres modificar esos síntomas que padeces, tienes que cambiar tu relación con la moral, tienes que ampliarla, porque te ha enfermado tu moral, tu represión inconsciente, sobre tus tendencias, ¿no? No venimos a juzgar que te gusten los perritos. No, pero algo significa para ti eso. ¿Quieres saberlo? Es interesante. Entonces él iba a traer, dice, es súper interesante el descubrimiento psicoanalítico porque hay muchas oportunidades en las que la realidad aparece con más fuerza que el deseo. Y Menasa pone un ejemplo. Dice, un paciente llega tarde a la sesión y dice, es que se ha muerto mi padre. Entonces no pude venir a tiempo. Dice, el psicoanalista no sabe si tendría que interpretar la llegada tarde como un atentado al encuadre. Cada paciente tiene adscrito un horario. Llueva, nieve, pase lo que pase, ese es tu horario. Digo, uno no puede modificar el tiempo, es un acuerdo y tienes que, ¿no?, cumplirlo. No se puede modificar. No se puede decir, hoy llego tarde, hoy lo cambio, no sé qué. No. Entonces, un atentado al encuadre, por tanto, una resistencia al tratamiento. Un atentado al pacto simbólico realizado entre el psicoanalista y el psicoanalizado, de que a esa hora es la hora de la sesión, o interpretarle que ha aprovechado ese suceso de la muerte de su padre para no venir a su sesión. Es un poco fuerte, uno diría, guau, yo digo eso. Pero es muy interesante porque nos lleva a hablar del deseo. Dice, el deseo no tiene objeto, por tanto no tiene ética, ¿no? Entonces, no venimos a interpretar el sujeto consciente, venimos a conocer el sujeto inconsciente. Y si no tiene ética, ha aprovechado esa oportunidad para no cumplir su pacto, para no venir a producir su inconsciente, ¿no? Se vale de cualquier sentimiento para expresarse. O dice, no, pero es que me habló así, no, es que me pasó tal cosa. Te pase lo que te pase, cómo tú aproveches eso que te pase, es lo que determina, ¿no?, tu deseo. Es decir, tu deseo aprovecha eso para mostrarse, pero no decir, es que como me hizo eso, entonces pasó. No es causa-efecto. A partir del efecto reconstruimos la causa. Dice, cualquier disfunción que presente el paciente tendría que ser interpretada como una mala expresión del deseo. Todo lo que el paciente diga sobre el sueño es deseo, pero también censura. Es decir, que siempre
hay una fuerza que se opone a averiguar eso que pasa. Usted dice, yo quiero saber lo que me pasa, yo quiero que me vaya bien con mi pareja, o yo quiero conocer ¿no? Más de mí mismo, de mi experiencia. Bueno, usted quiere, pero a la vez no quiere. A la vez hay una fuerza que se opone a eso, ¿no? Entonces, el psicoanálisis es poder ampliar el trabajo del saber en oposición a esa fuerza que no quiere que te modifique por nada del mundo. Pero también lo podemos llevar al pensamiento científico mismo. Afectivamente, el ser humano ha evolucionado realmente poco. Tenemos móviles de última generación, un montón de elementos técnicos que en poco tiempo de historia se han modificado. Antes no era posible esos viajes que uno en un día hace, ¿no? Está en tres lugares diferentes, eso era inviable. Se tardaba en ir a Latinoamérica pues, 20 días en barco. Ha habido modificaciones en muy poco tiempo, pero efectivamente somos muy, muy primitivos. Entonces, para poder modificar eso, porque tenemos que seguir evolucionando, porque le hablaba a la persona, digo, mira, no, ahora nos ponen otra vez en taparrabos y nos dicen que tenemos que dormir una esterilla y no sé qué, y yo creo que no vamos a querer. A mí me parece que no, que un límite tenemos. Pueden abusar de nosotros, pero hasta un límite. Es decir, que el ser humano, ya que ha conocido las mieles, no le van ahora a volver a vivir como en la época del Paleolítico. Entonces, tenemos, nuestro deseo quiere ir hacia adelante, hacia el desarrollo, a conocer cosas que aún no conoce, incluso de otros planetas. Es decir, que tenemos que también poder modificarnos afectivamente, es decir, dejar de ser niños, porque muchos de nuestros comportamientos están determinados por nuestros afectos infantiles, nuestros gustos, no me apetece, no tengo ganas. No, esto me lo dijo mi mamá. Claro, todo eso que me lleve a algo que ya no se corresponde, lastra mi desarrollo. No puedo incorporar algo si no modifico lo anterior. Para yo poder incorporar una ciencia que me dice tiene que descentrarse de su conciencia, tengo que estar dispuesta a que lo que yo antes sabía ya no me sirve. Entonces, bueno, hay un pequeño displacer en ese trabajo de transformación, ¿no? Que además es un trabajo que cada uno tiene que hacer. Es muy interesante, hoy estábamos preparando unos vídeos para profesores o educadores o padres, donde hablábamos de que el aprendizaje no es la transmisión del conocimiento. El conocimiento es algo que si yo no estudio, ¿cómo me lo voy a saber? El profesor no me puede dar los libros, ¿no? Pero sí me puede transmitir el deseo de aprender, de leer, el deseo por las matemáticas, el deseo por el psicoanálisis. Me puede transmitir y luego yo, pues yo quiero investigar ese libro. No, yo quiero, ¿no? Me puede transmitir el deseo. Entonces, en ese orden es lo que, ¿no? Transmitiendo, con un deseo podemos vencer los obstáculos, pero si no tengo deseo, si nadie me transmitió el deseo, si, ¿no? Si mis pensamientos o mis opiniones comandan mi vida, voy a poder muy pocas cosas, ¿no? Porque son opiniones basadas en las experiencias del pasado, los prejuicios y además, sobre todo, en una transmisión ideológica de modelos muy inservibles, ¿no? Si lo llevamos también a la educación de los hijos, no va como hacer las cosas como te enseñaron que eras. Tienes que hacerlo como te conviene a ti más en este momento, porque tú eres una mujer totalmente diferente a la que, ¿no? Fue tu madre, fue tu abuela, fue la otra. Entonces no sirve esos modelos. ¿Alguna cuestión, pregunta? Sí, la reflexión de deseos, emociones y tal, sí que estoy de acuerdo en que somos unos reprimidos, la mayoría, bueno, todos los humanos en realidad, porque así estamos de enfermos todos, y yo creo que respecto a lo de volver a lo del taparrabo, no sería una tontería, porque de ese modo expresaríamos libremente cualquier deseo. Es muy interesante eso, porque justo esta semana estamos trabajando en el seminario. Todos los jueves hay un seminario de Sigmund Freud para las nuevas incorporaciones, ¿no? Aquellos que quieren formarse como psicoanalistas o a quien que quiere leer la obra de Freud. Y estamos trabajando un texto que se llama El porvenir de una ilusión.
que escribe en el año 1927 y que precisamente va a hablar también de la religión, pero muy interesante porque va a hablar de la cultura. Es decir, el ser humano sin la asociación con otras personas no sería lo que es. Es decir, el ser humano es una de las criaturas más indefensas que existen, ¿no? Cualquier fenómeno natural, de frío, de calor, de falta de alimento, si no cazas, no comes. Sí, es decir, que somos bastante, bastante inútiles. ¿Qué ocurre? Que el ser humano en su evolución aprende a pactar con otros. Es decir, establece unas leyes, porque antes de que hubiera leyes, había la fuerza de uno sobre otro, la fuerza de los deseos, como tú dices. Está bien, no necesitaríamos la represión, no habría una represión interna, y si el otro es más fuerte, me pega el cachiporrazo y tal, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, imperaba el deseo. Quiero comer, te quito la comida, quiero no sé qué. Claro, pero había, ¿no? Había poca evolución y muchas muertes. ¿Qué ocurre? Cuando se establece un orden social, que evidentemente en el curso se ha complejizado, ¿no? El primer sistema es el totemismo. Se establece un orden, el primer orden social, que establece tres prohibiciones fundamentales, tan fundamentales que siguen vigentes. Prohíbe el canibalismo, prohíbe el incesto y prohíbe matar. Y sobre esas tres prohibiciones se basa el desarrollo de la humanidad. Prohibiciones tal que algunas, por ejemplo, dicen el canibalismo, no hace falta que te lo recuerden. Bueno, el otro día un chico mató a su madre y se la estaba comiendo. Entonces no han desaparecido. Matar, ahí, ¿no? Quienes se saltan eso se cree que pueden matar y matan. Es decir, que hay también disfunciones en la aplicación de esa ley. La ley, ¿no? Pero son leyes fundamentales porque permiten que nos asociemos, ¿no? Si nos unimos, podemos conseguir más bienes de la naturaleza, podemos transformarlos, podemos acumular alimentos, podemos distribuirlos mejor. Uno puede desarrollar la inteligencia, otro la fuerza. Empieza la división del trabajo, empieza el desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cultura trae restricciones a los deseos, pero transforma la vida del hombre. Produce la vida civilizada, el desarrollo, la inteligencia. Si no, no habría inteligencia. Habría fuerza bruta, ¿no? Entonces, en esa restricción, dice Freud, dice, claro, es muy interesante porque todas las personas somos un enemigo de la cultura, porque nos restringe. Sin embargo, si en la cultura no se establecen instituciones que salvaguarden la cultura, no viviríamos como vivimos. No estaríamos protegidos de un huracán, de un tsunami, de un, ¿no? Es decir, vivimos bastante bien, pero tenemos que restringir nuestros deseos más egoístas. Entonces hay como un costo que en la medida de cada uno se puede tolerar o no. Y hay una injusticia también porque hay otro texto que se llama El malestar en la cultura, de Freud. Todo Freud puedes encontrar de todo porque hizo una investigación exhaustiva de los campos individuales y sociales. Y dice, ¿qué ocurre? Que como a todos nos restringen lo mismo, todos no tenemos la misma disposición psíquica ni la misma capacidad. Todos no podemos ser artistas para sublimar nuestros deseos. ¿Qué ocurre aquel que no, que con la prohibición actual no puede obtener una satisfacción, se enferma, ¿no? Entonces ahí hay un manejo donde construir instituciones sociales o culturales más basadas en el amor que en la restricción permitiría un desarrollo del hombre diferente a estar coercionado todo el tiempo prohibido. Cuando uno está coercionado también hay una actitud de rebeldía contra eso. Pero dice, lo que falta es que te puedan transmitir las cosas con amor. Y si esas nuevas generaciones en las cuales no sea por oposición al otro, sino porque yo quiero ser como el otro. Entonces, bueno, es el trabajo también eso, a que se construya algo más allá de la religión, ¿no? Más basado en el pensamiento científico. Hoy sigue imperando la religión, la moral, la ideología, y usted y yo nos podemos pelear, si quiere, no lo vamos a hacer, pero porque usted tiene sus creencias transmitida desde un pasado, y además usted no me puede demostrar, pero que no quiere aceptar las propuestas científicas que le dicen que eso que usted piensa no sirve, ¿no? Que son creencias y que, bueno, lo puedes creer, pero no puedes negar
¿no? Otros campos del desarrollo que demuestran que eso no va. Es que, por ejemplo, Nietzsche, que yo estoy a favor de él, era una persona que en su tiempo decía todo el mundo está reprimido por el cristianismo más severo y nos gobiernan reprimidos y débiles. Yo pienso eso, realmente, que deberíamos ser un pelín más animales, no, más humanos, más humanos. Deberíamos utilizar las herramientas para tener más salud, para poder hablar con los otros, ¿no? En lugar de reprimirnos o pelearnos, poder hablar. No vamos a volver al pasado, tenemos que ir hacia un futuro. En el futuro, la cooperación, la palabra es el... Y además, sobre todo... Supuesto. Es decir, que usted está bastante humanizado, aunque se sienta con un poco de culpa de que hay cosas que usted podría hacer y no hace, ¿no? Pero que se puede trabajar, porque hay una deuda simbólica en todos nosotros. Es decir, aunque uno no esté de acuerdo con cosas que hayan hecho sus padres, pues sí, pero a veces uno no está de acuerdo, dice que mi padre, ¿no? Pero tú estás vivo. Es decir, que... hicieron muchas cosas por ti, si no es tu padre, un profesor, otra persona, es decir, que tú estás ahí. Entonces, a veces hay como una tendencia a querer devolver a mi papá, a mi mamá, porque me... No, tenemos que participar de la cadena humana, uno tiene, ¿no? Hacerte científico, hacerte médico, hacerte profesor, educar bien a tus hijos, para devolver, para que siga habiendo futuro. Cuando tú viniste, estaba esta biblioteca, estaban las carreteras, estaban los... Uno vino y hay un montón de seres humanos que han trabajado para que vivamos mejor que ellos. Entonces nuestra obligación para poder pagar esa deuda y vivir con dignidad, ¿no? Es decir, pues yo también colaboro para que en el futuro otro goce de lo que yo hoy no puedo gozar. Eso es el amor. Si quiero volver a ser... No sé, yo no quiero volver a ser un animal. Quiero construir una persona. ¿No? Una humanidad, un amor a los otros, sobre todo, aunque no sepa cómo es, porque como es nuevo, pero yo prefiero conocer lo nuevo que lo viejo, que ya pasó, ¿no? El pasado, búsquelo y no lo va a encontrar, es lo que digo de él, por tanto una ilusión, una proyección de sus deseos. Sí, yo quería contar una cosa. Bueno, yo vengo del mundo del arte, no de la psicología, pero mi madre era psicóloga. Yo siempre tengo una pregunta que no sé hasta qué punto es posible. Yo pienso que una cosa es, a través de un psicoanálisis, llegar a conocer las causas inconscientes que te han podido llevar a una neurosis, porque neuróticos estamos todos en mayor o menor medida, ¿no? Y entonces, si a través de ese psicoanálisis tú llegas a conocer las causas de tu neurosis... Vale, pero una cosa es conocer las causas y otra cosa que yo creo que es ya muy difícil es ser capaz de dar el paso, ese paso, para salir de tu neurosis conociendo las causas. Es decir, ese cambio personal que solo podrás hacer tú y que tu comportamiento realmente cambie. Es muy interesante. Eso ya me parece dificilísimo. Es muy interesante. Por un lado... por el tema de la causa, que habla de una de las rupturas que produce el psicoanálisis, donde la causa está perdida. No nos ocupamos de la causa, ya pasó, se borró, ¿no? Yo puedo saber que hubo semilla porque hay un árbol. Pero si yo voy a buscar la semilla se perdió, se transformó, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que yo me tengo que ocupar de nuestra... habla de sobredeterminación. Es decir, no me determina el pasado, como pensaban las otras ciencias. Me determina el futuro. La sobredeterminación inconsciente, mi deseo inconsciente va tejiendo mi vida en función de, ¿no? De esa satisfacción masoquista o sádica, es decir, en función de mis conflictos afectivos. Y luego la otra cuestión que usted ha planteado, yo no lo voy a hacer, pero podría pedir que levantaran la mano personas que se psicoanalizan en la sala para mostrarles cómo no es tan difícil transformarse. No, es... hacer el trabajo, es contratar a un psicoanalista y, como digo, la cita acontece, vayas tú o no vayas. Es decir, uno acuerda, pues yo
tales horarios, yo le voy a pagar al mes tal cosa, voy. Es decir, tolerar cómo es el proceso de cada uno, le va curando a cada uno. Y si usted dice, es muy difícil, entonces los demás que somos superhombres o supermujeres, ¿por qué lo hemos podido hacer? No, lo que pasa es que tomamos la decisión. Es más fácil curarse que no curarse. Pero en no curarse uno también obtiene una satisfacción. Hay que reconocerlo. Luego yo creo que además de la parte inconsciente, que evidentemente te condiciona, la parte inconsciente de tus deseos infantiles reprimidos, muy freudiano y muy lacaniano, yo creo que también te condiciona tu vida pasada. Quiero decir, todos llevamos un saco detrás y las experiencias conscientes que han sido a lo largo de la vida, que cada vez cuando van pasando los años tenemos más, nos condicionan totalmente y no nos lo podemos quitar de encima nuestra actuación presente y futura. Es decir, si yo he tenido una serie de experiencias, ya no en mi niñez, sino en mi adolescencia o en mi edad madura, digamos, mi vejez la orientaré de una manera o de otra. Eso es impepinable. Pero es muy interesante porque Freud demuestra que es por una frase. Es decir, que la interpretación son frases y se produce en el tratamiento de una persona como el efecto de una frase actuaba inconscientemente para que viviera esas situaciones de esa manera. Porque uno puede decir, es que tuve un accidente de aviación, un accidente y tal, murieron mis padres y tal, y eso condicionó mi otra cosa y tal. Sin embargo, hay personas con una misma vivencia que viven de una manera diferente. Entonces, digo, subvierte la razón. Usted podría decir, es que como me pasó esto, esto y esto, entonces X. Y el psicoanálisis le dice, no, hay algo que viene del futuro, que es una frase, que determina que usted viva esto de esta manera. Por eso, modificando las frases, usted no solo modifica su vida futura, sino además lo que usted contaba de su pasado. Tanto que usted puede modificar el padre que no tuvo. Modifica toda la vida. Pero claro, son modificaciones significantes. Tenemos que pensar que somos seres hablantes. Y son frases. No son experiencias. Son frases que hay que sentirlas, ¿verdad? Son inconscientes. El sentimiento no se engaña. Lo que usted cree que es, no es. Usted dice que he hecho tal cosa porque tengo tal sentimiento. No, era una fachada. El sentimiento tiene que ser interpretado. Porque el inconsciente no tiene sentimientos. Como digo, no tiene ética. ¿No? Entonces eso, es capaz de articular una vida determinada. Por eso es recomendable el hecho de psicoanalizarse. Primero porque tiene efectos sobre la salud, previene enfermedades y luego es beneficioso porque te amplía el mundo en el que vives. Pero luego modifica esas determinaciones psíquicas. No por tu mamá. Tu mamá no tiene la culpa de cómo tú has vivido. Es algo que tú construiste de tu mamá, que tú entendiste de esa manera, pero tu mamá tenía otra intención. Sin embargo, tú escuchaste eso y toda tu vida ha habido ese recuerdo en ti, ¿no? Que ha generado odio, o ha generado esa creencia, que haciendo esto mi madre estaría conforme, cuando tu madre ya no está. El otro día el doctor Menasa, que a esta misma hora, hoy le estoy haciendo competencia, está en la lectura de un libro que se llama Las 2001 Noches. Es un libro muy interesante porque abarca como 30 años de su tarea literaria y psicoanalítica, y claro, se ve cómo en su escritura anticipa situaciones que están pasando después. Es decir, que inconscientemente hay un aparato en nosotros que puede escuchar cosas y ver cosas que la conciencia no las ve. Entonces la interpretación psicoanalítica no solo nos humaniza, y nos deja de, ¿no? Nos saca del sentimiento, de sus creencias, de su sufrimiento, y lo relativiza todo eso, sino que además le permite hacer de las palabras una forma de expresión de ese deseo sin necesidad de enfermarse, ¿no? Entonces aprendemos a hablar, en realidad. Hablar no es contar lo sucedido. Cuando uno cuenta, uno está como certificando que ha pasado eso, cuando es mentira que pasó eso. Entonces, muy interesante porque digo que es como una aventura donde voy hacia otro mundo donde hay un funcionamiento diferente al que yo había conocido, pero un funcionamiento más cercano a como yo funciono. Yo soy una persona. Entonces, mi aparato funciona
aunque yo no me dé cuenta, está, ¿no? Funciona de esa manera, tiene inconsciente, pero yo no me entero, yo solo lo padezco. Sin embargo, poder incorporarlo a nuestra vida, cuando un padre incorpora, ¿no?, un saber sobre el funcionamiento inconsciente, educa de manera diferente a sus hijos. Hay ciertas cosas que ya no las hace más. ¿Por qué? Porque ya es un ser humano, ya se da cuenta de la sexualidad infantil. Hay ciertas cosas que no las puede justificar, ¿no? En el siglo XXI no se puede justificar que los padres duerman con sus hijos, ¿no? Entonces, claro, si lo hago, todo el mundo ya sabe lo que eso significa. ¿Qué nos hacemos los tontos? Como nos pasó antes, nos hacemos los tontos cuidando el sitio. No, no tenemos que hacernos los tontos, tenemos que decir, ¿no? Es decir, no por agresir, sino, caballero, no es conveniente que usted haga eso, porque ya Freud demostró que usted está atentando por la sexualidad infantil de su hijo, lo está haciendo un perverso, ¿no? Entonces son cosas que, te digo, al final uno va incorporando su manera de pensar y te van facilitando las relaciones, porque al final de lo que se trata son de las relaciones humanas, de poder amar, poder ser generoso, poder transformar mi energía psíquica en trabajo, en inteligencia. Se trata de eso, ¿no? Por los sueños, es que me... Perdón, la señora y luego el caballero. Una pregunta. Yo levantando la mano un rato. Cuando nosotros dicen que nosotros nos enfermamos, es que por decir, yo leí un libro donde las enfermedades vienen porque el alma está dolida. Por ejemplo, los que sufren de diabetes porque no lo hicieron, o sea, con amor, y los que sufren de gastritis porque son renegores, o si la columna es porque tiene sobrepesos de una familia, o todo lo llevan. Entonces yo pregunto, el psicoanálisis, eso es como dice, esas trancas que uno puede tener, va a ayudar, o sea, olvidándonos esa parte, como le dice, que somos, que está al aire, porque va de un proceso, aún es como algo abstracto, pasa con un filtro y luego aterrizamos. Bueno, para que lo podamos decir, somos psiquismo y somos cuerpo, ¿no? Entonces, antes se pensaba que el cuerpo determinaba el inconsciente, ¿no? Psicoanálisis descubre que es el inconsciente el que hace al cuerpo. Entonces el cuerpo tiene su funcionamiento orgánico, pero está libidinizado. Es decir, que el inconsciente de cada uno utiliza tu cuerpo como medio de expresión. Hay ciertas enfermedades en las cuales la persona, su expresión emocional, afectiva, sus deseos, no los puede expresar con palabras, ¿no? Porque cada cosa que nos pasa en la vida tiene dos maneras de procesar, somática y psíquica. La salud es que lo podamos procesar de las dos maneras, ¿no? Que psíquicamente yo lo pueda incorporar a mi pensamiento, pueda decir una frase, pueda decir, ¿no? Hay cosas que nos resultan indiferentes y cosas que nos tocan, ¿no? Y el enfermo psicosomático no puede hablar, lo hace a través del cuerpo, de tal manera que su cuerpo es un órgano de expresión. Es como haber regresado en su procesamiento psíquico y ahora utiliza el cuerpo como un órgano erógeno, es decir, expreso en el cuerpo mi conflicto, ¿no? Entonces se muestra que hay una serie de enfermedades que están relacionadas con la modalidad en la cual el sujeto no puede elaborar lo psíquico, no puede, ¿no?, muestra su deseo, ¿no?, ya sea hostil o ya sea amoroso. Entonces ya eso está estudiado, y por eso también hay ciertas enfermedades que el tratamiento tiene que ser orgánico y tiene que ser psíquico. Que si solo lo tomas como un cuerpo, el sujeto no se cura, ¿no? Hay enfermedades que te dicen que son incurables, ¿no? Es que usted tiene que ir al aparato psíquico y ver, ¿no?, cómo ese sujeto ha construido esa enfermedad. No ha venido de la noche al día. Ha habido un proceso de trabajo psíquico para que su órgano, que tendría que funcionar adecuadamente, se haya enfermado. Que sí, que no es algo tan moderno. Freud dice, dentro de 100 años, hablando del presidente Wilson, que hace un estudio psicológico de ese presidente que... norteamericano que firmó, que propuso el Tratado de Versalles, que tan malas consecuencias generó, pues dentro de 100 años habrá algún doctor que diga que lo que le pasaba a Wilson no solo eran manifestaciones orgánicas de su sensibilidad corporal, sino una manifestación de toda su patología psíquica. Que si hoy lo digo, no me lo creen, pero dentro de 100 años, es decir, que él lo está mostrando ahí ya,
pero que hasta los científicos se oponían a lo que Freud decía. Decían, pero no puede ser, la sexualidad no puede tener tanta importancia en la vida. ¿Cómo lo psíquico va a afectar al cuerpo? Por favor, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Si uno no cede y sigue trabajando, se van mostrando y al final el hombre tiene que incorporar en la ciencia, en la medicina, en la educación, esos descubrimientos porque benefician a la vida del hombre, ¿no? Y aunque para la industria farmacéutica les resulte más interesante llenarle de pastillas, sin embargo, si no le cura, la gente no es tonta, ¿no? No es simplemente una pregunta, pero no sé si la entendí bien. Cuando hablaba de los sueños, entendí que el deseo, si no está reprimido, no puede provocar un sueño. Entonces yo me pregunto, ¿todos los sueños son efectos de sensaciones reprimidas o de deseos reprimidos? ¿Todos los sueños? Claro, Freud dice que el psicoanálisis solo se ocupa de estudiar el inconsciente reprimido. Es decir, que hay un inconsciente que no conoce el psicoanálisis, pero que existe, ¿no? Ahí vuelvo a lo que dijo el señor de los sueños de telepatía, para indicarle que hay dos textos que Freud, psicoanálisis y telepatía, y luego el sueño y la telepatía, que él también respondía a esas preguntas, en el sentido que hay otras disciplinas que estudian otros fenómenos, ¿vale? Pero eso no es psicoanálisis. Nosotros estamos estudiando el aparato psíquico, que ya es ingente la labor, ¿no? Y dentro de ese aparato psíquico, él ve que son los deseos inconscientes, sexuales, infantiles y reprimidos, de todo, ¿no? Aquello que surge de ese complejo de Edipo, de nuestro desarrollo psicosexual infantil, esos primeros años de nuestra vida y cómo incorporamos la máquina humana en nuestro aparato, es decir, cómo nos constituimos humanos, y cómo reprimimos eso, ¿no? Es decir, cómo se modaliza en cada uno eso, cómo lo tomamos ese sello humano cada uno, eso es lo que luego va a tener una tendencia a volver a repetirse en cada acto de nuestra vida. Es decir, que hay un inconsciente que no es reprimido, pero de ese el psicoanálisis no se ocupa, ¿no? Puede haber, le dice, hay telepatía, hay personas que se comunican por telepatía, pero de eso el psicoanálisis no se ocupa, ¿no? Se ocupan otras ciencias. Nosotros nos ocupamos de los afectos inconscientes, de la relación inconsciente de las personas, de la transferencia que se genera entre las personas. Para que usted escuche algo, tiene que haber establecido transferencia con el ponente o con la materia o con algo, si no, no le llega, usted está cerrado, no hay relación. Para que haya comunicación tiene que haber, ¿no?, un circuito que es inconsciente, si no, no hay comunicación. ¿Se puede decir que hay sueños que no son...? No, él dice que los sueños, que además es un, dice, guardián del reposo, el sueño no está hecho, el sueño está hecho para que el sujeto siga... para que siga funcionando el aparato psíquico está funcionando 24 horas. Entonces, cuando dormimos, sigue funcionando. Quiere ir a hacer tal cosa, quiere satisfacción, pero a nivel motor no aparece. La motilidad estaba eliminada en el sueño, pero está la fantasía, ¿no? Ahí como se transforma en imágenes y hay un trabajo de transformar ese deseo, ponerle palabras, ponerle representaciones, para que aparezca como una satisfacción alucinatoria. Pero dice que aunque aparezcan deseos conscientes, deseos insatisfechos, todos esos no tienen el poder que tiene el deseo inconsciente. Solo el deseo inconsciente reprimido produce el sueño, produce el síntoma, produce la obra de arte. Para que sea una obra de arte, no está porque se venda mucho o porque el crítico tal haya... No, obra de arte es porque todo aquel que la vea le produce algo. Como si fuera una comunicación inconsciente. Algo puede ser agradable o desagradable, porque hay cosas, fenómenos que uno se encuentra que son desagradables, pero hay transferencia, hay comunicación inconsciente. Por tanto, toca a todo el mundo. Eso, ¿no?, se ha producido con el inconsciente. Si es consciente, no, le falta, ¿no? Está muy bonito, pero otro lo ha podido hacer igual. Pero lo inconsciente es irrepetible. Es irrepetible. Entonces ahí vemos obras de arte, ¿eso qué? Que son irrepetibles. Que aunque otro la imite, no, algo tiene ahí que llega, ¿no? Y ahí vemos eso, que fue inconsciente su producción. No estaba en mi cabeza y por eso la llevo, ¿no? Hay algo inconsciente que usó mi mano, ¿no? Y por eso es un poema y por eso es una obra de arte.
porque hubo algo inconsciente que utilizó, y el inconsciente es el algo sexual infantil y reprimido común con todos, que el artista no reprimió, lo sublimó, que es otro mecanismo inconsciente muy importante, la sublimación. Todo sueño que se tiene. Si no, no es un sueño, sí. Si no, no es un sueño. Claro. Tiene que ser a partir de emociones reprimidas. No emociones. Bueno, deseos, deseos inconscientes. Sí. Yo creo que puede haber inspiración. Yo soy artista. Creo que puede haber que tú conectes con otras historias y digas, lo bajo aquí a la tierra. Bueno, pero esa es a nivel aparente o consciente o tal. Pero si lo inconsciente no utiliza esa vía. Tú haces el trabajo, pero que no, que para que haya satisfacción tiene que haber un dejarse llevar, un mecanismo inconsciente en el trabajo fundamental, el psicoanálisis para el arte. El arte de hoy en día ya es otra cosa con psicoanálisis. En el sentido antes, hacer algo diferente a lo esperado era locura, ¿no? Era inmoral. Después del psicoanálisis dicen, no, es que hay otras maneras de, ¿no? Hay otro pensamiento que no es moral, que es inconsciente, que tiene otro tipo de ética, ¿no? Y te permite combinar cosas que eran incombinables para la conciencia. Entonces es fundamental el psicoanálisis para el arte, porque un artista que lleve su neurosis al arte no es muy buen artista. Uno puede ser neurótico, pero en el arte no se puede notar. Claro, exactamente. Es un ejemplo donde cuando él pintaba, ahí no es un enfermo mental. No, para nada. Pero en su vida sí. Pero hay otros que tú lo ves, ¿no? O poetas, que no son poetas, claro. Si se ve al tipo, eso no es un poema. Un poema es algo que a todo el mundo toca porque es algo universal. O nuevo, pero para todos. Es decir, incomparable con ninguna idea previa. Pues la poesía y la interpretación psicoanalítica son lo mismo. Es decir, es producir algo nuevo que usted nunca se lo hubiera imaginado en usted. Voy a repetir. Vamos a dejar a una compañera que hay por allí. Yo te quería preguntar, yo he estudiado, empecé psicología, porque me encantaba, me había leído a los 19 años toda la obra de Freud, y bueno, que me encantaba. Luego fui evolucionando y bueno, pues, cosas, ¿no? Hasta llegar aquí a encontrarnos. Quería saber si actualmente habéis incorporado todos los avances científicos que se han ido descubriendo, que ahora sí ya no estoy actualizada, o sea, ya llevo unos años que no he seguido evolucionando, no sé lo que se hace ahora. Bueno, yo te aconsejo que estudies psicoanálisis y que te psicoanalices. No, que tengo muchos, pero que a nivel ya académico y lo que hacéis ahora, la vertiente de psicoanálisis, no sé si habéis incorporado, porque Freud si lo hubiera hecho, estoy segura, que él era en 1800, o sea, quiero decir lo que había descubierto, era un genio en lo que había. Pero hubiera incorporado a su forma y reflexiones, incluso de sueños y de todo, los avances científicos actuales que tenemos. Sí, lo que pasa es que no son tantos. Son muchísimos. No se crea. Empezamos por el amor, que es que ya es químico, es que está demostrado, biológicamente. Quiero decir, ha evolucionado tanto. El eso no, en aquella época no se sabía. ¿Cómo que no? ¿Lo habéis incorporado o seguís...? Todo eso está en Freud, ¿eh? Hay que leerlo. Bueno, está en Freud. Digo, es un pensamiento... Pero sin la ciencia. Sí, totalmente científico. O sea, lo habéis incorporado actualmente. Por supuesto. Si usted se acerca a estudiar a Freud, se va a dar cuenta cómo está 500 años evolucionado nuestro pensamiento, la verdad. Sí, por aquí. Quería preguntarte por qué los psicoanalistas os referís a las personas que se psicoanalizan como pacientes, como si fueran enfermos. No. Cuando en realidad, llamarte paciente, yo creo que te coloca en una posición menos más con respecto al psicoanalista, ¿no? Bueno, ahí hay un prejuicio en su interpretación, porque la palabra paciente la ha tomado la medicina, donde se sitúa al médico y al otro que está carente de salud. Sin embargo, primero, ya la propia hay una medicina que se llama integrativa, que es una medicina... Podemos decir más actual, pero en realidad toma elementos que ya se utilizaban hace cientos o miles de años, donde toma, como el psicoanálisis lo hace, el papel del paciente o psicoanalizado, o psicoanalizante, como un papel activo y fundamental. Es decir, que no hay un prejuicio de que el paciente
esté en una posición de desventaja o de necesidad, sino que es un agente fundamental en ese proceso. Si solo hay paciente y no hay psicoanalista, no hay psicoanálisis. Si solo hay psicoanalista y no hay paciente, no hay proceso analítico. Entonces es una delimitación del lugar, pero no prejuiciosa. Porque le puede decir psicoanalizante, pero si le digo paciente, él sabe su lugar. El paciente es el que tiene que hablar de sus sueños, no el psicoanalista. El paciente es el que tiene que asociar libremente, es el que paga su tratamiento. En ese orden de pensamiento, yo no le tomo prejuicio. Debe ser que hace 25 años que me psicoanalizo, pero entiendo que hay un lugar donde soy paciente, también de que es un proceso el que se desarrolla, y lugares donde soy psicoanalista, ¿no? Entonces son posiciones. En la sesión, el paciente es el que paga. En ese sentido, para delimitar ese lugar, no por el prejuicio de enfermo. No, el paciente, para comenzar su psicoanálisis, tiene que curarse, ¿no? Entonces hay un periodo que a veces lleva años para poder transformarme y no estar determinado por mi neurosis y poder hablar de otras cosas, ¿no? Me tengo que curar y luego ya empieza mi análisis, porque ya me puedo ocupar de otros, ¿no?, de otros elementos de mi deseo. Me llamaba cliente, precisamente porque... Pero eso es una cosa muy moderna que quiere reprimir. No, yo creo que cuando uno acepta que el paciente le puede llamar como quiera, yo también le doy cliente, pero no le doy importancia a eso, le doy importancia a que esa otra persona que contrata tiene que desear. No, la puerta la tiene por allí. Entras, pero encantada, un placer. Sí, ya tenemos que...